Estamos teniendo un corte de cabello con Koyaku, a ver cómo nos deja. Por cierto, no sé si lo notarán, pero tengo nuevos lentes. Ya necesitaba nuevos lentes realmente, así que me los fui a sacar la semana pasada y ayer me los entregaron, ayer lunes. Estoy grabando este video el martes. Así que, Dios, estoy emocionado porque realmente sí ya necesitaba nuevos lentes. Mi vista empeoró, obviamente estaba una nueva graduación. Y no, ahora sí veo pues, perfectito, hombre. Pero, en fin. Aleluya. Y nos quedamos aquí con Koyaku, que dice: es todo un honor. Bueno, eso es lo que hago para comer. Koyaku sonríe con orgullo, pero luego vuelve a una cara seria. Está completamente concentrado en sus manos mientras pasa por mi cabello. Trabaja en silencio y recoge unas tijeras en una bandeja a un lado. Siempre llevaba una bolsa en la cadera con todas sus herramientas cuando trabajaba afuera antes, pero parece que tiene mucho más equipo dentro de su casa. Eso significa que ha llamado a algunos clientes aquí. ¡Oh, van! ¡Empiezas a pensar mal! Eso es... Debería dejar de pensar en eso. Está en el pasado de todos modos. Exacto, Aoban. Ahora Koyaku solamente te tiene a ti en su cocker. Aoban. Aoban. ¿Mm? ¿Mm? Cuando lo miro en el espejo, se ve más serio de lo que había imaginado. ¿Realmente está bien? ¡Koyaku, por Dios! Le preguntas como si fueras a quitarle la virgin a Oba, si ya lo hiciste. Pero eso suena más serio referentes a su cabello que en la pureza de Oba. No sé, pero me da gracia eso. Ichido hasami o irechimattara, ato ni wa hikenai sa. Una vez que comienza a cortar, yo no habrá vuelto atrás. En el momento en que salen esas palabras, recuerdo algo de repente. Suena muy serio, en serio. Me mira mientras de repente me eché a reír.
frunciendo las cejas confundido. Tal vez sea que Koyaku frunció las señas. ¿Dónde? ¿Qué? Ya, date sa. Mañimo, sobre todo una jona cuando dijiste esta cara. No, eso es lo que dijiste exactamente lo mismo antes. ¿Itz? ¿Cuándo? Ya, ma. ¿Itzga? No, bueno, eso fue. Koyaku parecía un poco irritado cuando evadió la pregunta. ¿Nanda yo? ¿Yé yo? ¿Qué? Dímelo. Koyaku, ¿qué realmente no recuerdas cuando esa frase se la di? Fue parecida a la que le preguntaste en ese momento. Si no mal recuerdo, en ese momento, en la confesión de Koyaku, cuando hicieron eso en ese momento. Koyaku, capta el eso, por Dios. Es divertido, pero me pregunto si realmente debería decírselo. Interesado en cómo reaccionaría, de alguna manera abro mi boca de mala gana. Omae ga hanaji dashita toki. No sé. Fue cuando tuviste una hemorragia nasal. Momento épico. ¿Tú querías que se lo dije, que te lo dijera? Pues te lo dijo. Ahora te aguantas. Como se esperaba, la expresión facial de Koyaku se torna en una milla de vergüenza y enojo. ¿Es un sonrojo lo que veo? Supongo que lo es. ¿Obuete, Neno? ¿No lo recuerdas? Ya, ima omoidashita. Kedo na, soko de ichiichi hanashi o dasanakute mo ii daro ga. Sí, lo recuerdo. Pero no era necesario mencionar sobre la hemorragia nasal. Gomen, ammari ni mo inshouteki datta ga. Lo siento, fue bastante impresionante, así que... Ya, pues, ya. Riéndome de la expresión de vergüenza de Koyaku, respiro hondo y trato de cambiar la conversación. Sore wa tomokaku sa. Ii kara kitte kure. Como sea, solo corta mi cabello. Omae ga ore no kami o kiritai tte itta toki kara, ore wa omae ni kitte morau tte kimete tan da kara. Desde aquel día que me dijiste que querías cortarme el cabello, decidí dejar que me lo cortaras. Aoba. Aoba. Su expresión se vuelve seria otra vez y su mano agarra suavemente mi cabello. Trae las tijeras a mi cuello y naturalmente cierro los ojos. Por alguna razón u otra, no quiero verme en el espejo hasta que termine. Sí, porque sería la primera vez que Oba tuviera el cabello corto. Entonces, aquí voy. Sí. Con un sonido resbaladizo, mis primeros mechones de cabello son cortados. Adiós, cabello puro de Oba, finalmente ha perdido su pureza, es decir, porque ya lo cortaron. Con el primer corte, Koyaku dejó escapar un suspiro aparentemente vacilante. Y luego nunca me dijo una palabra. Está completamente enfocado. Sus manos cautelosas sostienen cuidadosamente las tijeras. Snip, snip, supongo que el sonido de corte, ¿no? De las tijeras. Me hace cosquillas en los oídos, pero no me permitía moverme. Mi cabello siempre largo se desmorona pieza por pieza en las manos de Koyaku. Y eso solo se siente un poco agradable.
Sus dedos en mi cabello son ágiles, pero aún gentiles y cuidadosos al mismo tiempo, y casi hay un corte de tijera rítmico. Ah, eso recuerda cuando me corté mi cabello así de cortito como está ahora. Incluso más corto me lo corté porque ahorita ya me creció con este encierro. Siempre había tenido mi cabello largo y fue la primera vez que me lo dejé tan corto y como de alguna manera sentí así como que ¡ay, eso es todo mi cabello! ¡Adiós, cabello-chan! Pero me gustó el corte cortito. Creo que ahora sí me veo como alguien de mi edad, eso creo. A veces todavía piensan que soy más joven de lo que aparento. Eso es bueno. Ay, ya necesito irme, aunque sea un despunte. A ver cuándo voy. ¿Cómo debería describir este sentimiento? Se siente como si estuviera como si se estuviera moviendo un ritmo en lugar de hacer movimientos estrictos y precisos. Es una especie de reminiscencia de esa vez. Los tiempos en los que me relajaba cerrando los ojos y escuchando la música. Ah, ¿te da esa sensación? Ellas realmente las fans de Kojaku no estaban mintiendo. Ellas dijeron que en el momento en que Kojaku tocaba sus cabellos se sentían como en el cielo. Oh, pero Oba, cuando estás con Kojaku en ese momento, sé que te sentías más que en el cielo. Pensé que estaban exagerando, pero experimentar el mismo sentimiento me hace sentir un poco mal por pensar eso. Pero se siente bien. Completamente relajado, encomiendo mi cabello a Kojaku. Dios. Bien. Suena muy emocionado. Terminando de cortar, Kojaku finalmente habla. Supongo que ha terminado. Cuando abro mis ojos y miro el reloj, habían pasado casi 2 horas. Espérate, ¿qué? ¿2 horas cortando el cabello? ¿No es mucho tiempo? Yo tenía mi cabello incluso más largo que el de Aoba cuando me lo cortaron. Y al menos se tardó 1 hora mi estilista a cortármelo. 2 horas. Realmente fue muy cuidadoso el Kojaku. Cuando abro mis ojos y miro... Ah, no, puta, ya lo leí. Kojaku palmea los mechones sueltos de mi nuca y deja escapar un largo suspiro. Mis manos están cubiertas de sudor frío. Él sonríe mientras habla. Toda la tensión en su rostro se ha desvanecido. Su cabello está bien cortito. Es la primera vez en mi vida que mi cabello está sobre mis hombros. Ah, perdón. Comienzo a mirar mi reflejo en el espejo de lo anterior. Es que estoy leyendo mi traducción y ella visita a veces que luego no me fijo lo que dice en el juego y luego me salto. Pero siempre me doy cuenta a tiempo. Y ahora sí, aquí es la primera vez en mi vida que mi cabello está sobre mis hombros. Sí, sí, sí. Comprendo ese sentimiento de ver tu cabello sobre los hombros. Es genial. Sobre todo porque te ves diferente. Duda. ¿Qué te parece? Oh. Mijikai. Obvio. Está corto. Bueno, eso es obvio. Lo corté. Repentinamente Kojaku me dio una respuesta estando un poco preocupado y me miró por el espejo. ¿No te gusta? No. Definitivamente no estoy acostumbrado y se siente extraño, pero... No está mal, creo. Me siento fresco. Soga. Ya veo.
Koyaku sonríe con una mirada de alivio. Yoku niatteru. Luces bien. Domo. Ahora que se sonroja se le nota más. Gracias. Sasuga ore da na. Como era de esperarse de mí. Che. Nanda yo. Ji ga jisan ka yo. ¿Qué quieres decir con eso? Te estás dando demasiado crédito. Ii daro. Honto ni niatteru nda kara. Está bien, ¿no? En realidad te ves muy bien. Ma. Omae no nagai kami mo suki datta kara. Chotto zannen cha zannen da kedo na. Bueno, como me gustaba mucho tu cabello largo, me siento un poco decepcionado. Oh, si tú fuiste el que querías cortarle el cabello, Koyaku, decídete, hombre. Y hasta aquí le dejamos. Como ya les dije en el primer video, los gameplays de Drama de Kamuro Reckoners eran cortitos. Perdonen, pero tengo que hacer espacio, bueno, tengo que hacer tiempo para avanzar con mi traducción. Así que espero que sean pacientes. Y estaré subiendo cada gameplay de Dramatical Murder Reconet, por si se preguntan, cada 2 semanas. Me lo voy a turnar con My Burning Hair. ¿De acuerdo? Así un día, un martes My Burning Hair, otro martes Dramatical, otro martes My Burning Hair. Y así me voy. Así que la otra semana le va a tocar a My Burning Hair. Y así me doy aún más tiempo para avanzarle a esos dos juegos en cuanto a la traducción. El que sí es cada semana es Lucky Dog Bad Edge. Bueno, sí, cada semana. Solo hay una semana, es como que 3 semanas seguidas Lucky Dog Bad Edge. Una no. Luego otras 3 semanas de Lucky Bad Edge y otra no. Y así me voy con Lucky Bad Edge. También con Galtia, me lo estoy turnando también junto con Kage Open y Lamento Billion de Boy. Eso ya se habrán dado cuenta, eso me los turneo cada miércoles. Y pues jueves estoy específicamente turnándome el juego de RPG de Man I Am Like con Flowers, juego Yuri. Y los viernes también me turneo con Paradise y la novela de la serie de los hermanos Bande, pues si se dan cuenta. Sí, tengo 10 que me estoy turnando. Es que son bastantes. Pero bueno. Así me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.